Esta semana en su programa Magazine les presentamos un tema de mucho interés. El director científico del Hospital San Roque nos explica sobre la diálisis, por qué se presenta esta condición, causas y sus tratamientos. Pues tiene funciones de asesoría y coordinación de toda el área asistencial del hospital, desde el área médica y las otras áreas de odontología, laboratorio, farmacia. En sí, todo el área, como dije anteriormente, asistencial. Somos un hospital de primer nivel de complejidad, pues atendemos todas las patologías básicas, pero es también idealmente el ingreso al sistema de salud, que los usuarios que requieran una atención en otro nivel de complejidad deben de ingresar por este nivel, y aquí luego de su valoración médica pueden ser remitidos al nivel que requieran para su atención de su determinada patología. Como un hospital de primer nivel de un municipio de la Unión, un municipio de 20.000 habitantes, tenemos un hospital donde se prestan los servicios de hospitalización y urgencia las 24 horas del día, y ya desde la parte ambulatoria tenemos la consulta médica general. Adicionalmente tenemos consulta de fisioterapia y psicología. En la consulta médica general, básicamente tenemos los controles de riesgo cardiovascular, donde vemos hipertensos diabéticos, los controles prenatales, ingresos y controles de crecimiento y desarrollo, y la consulta general espontánea que se presenta todos los días. Igualmente, el hospital cuenta con un servicio de vacunación muy bien referenciado en el área, servicios de farmacia, el moderno servicio de rayos X y servicio de laboratorio también básico de primer nivel. Igualmente, como le dice, claro, se presentan altos estándares de calidad, ya que tú me recuerdas, también tenemos en el servicio de hospitalización que tenemos salas de pediatría, medicina interna y obstetricia, y también tenemos la atención de parto. Somos catalogados con unos servicios brindados por personal idóneo y con altos estándares de calidad. El triaje, el servicio de triaje, que viene de una palabra francesa, incluso cuando se presentaban algunos accidentes, va a significar básicamente es una clasificación. ¿Qué es lo que pasa? En todos los servicios, por normatividad vigente, dentro de los servicios de urgencias, es obligatorio la realización del triaje. Este triaje consiste en una valoración rápida inicial cuando algún usuario acude al servicio de urgencias, y luego de una valoración médica en un momento corto y oportuno, el médico debe brindar una clasificación. Para raíz de esta clasificación, definir el nivel de atención y la oportunidad en esta misma. Por ejemplo, se clasifican de triaje 1, 2, 3, 4, incluso hasta 5, y donde tenemos que el triaje nivel 1 es una urgencia 1 y 2, básicamente unas urgencias que pueden poner en peligro la vida de los usuarios y requieren una atención inmediata. Ya triaje 3, dependiendo ya de la severidad, puede requerir o atención por el servicio de urgencias o derivarse en algunas ocasiones al servicio de consulta externa. Y definitivamente triajes 4 y 5 sí son para una atención que puede esperar hasta 2 o 3 días y puede ser realizado por la consulta ambulatoria o consulta externa. Te decía que los profesionales que tenemos adicionales aquí en primer nivel, que no lo hay en muchos otros hospicios, en otros hospitales, corresponden a psicología y fisioterapia, que figuran algunos como de un segundo nivel, pero acá por la necesidad que hemos tenido y por el servicio que se presta a la comunidad, tenemos en nuestra oferta estos servicios de estos profesionales. El resto sí son médicos generales. Sabemos que los problemas renales o la insuficiencia renal es una de las complicaciones grandes, y ojalá que pudiéramos prevenir de los pacientes que manejamos en riesgo cardiovascular. Ese es uno de nuestros programas pilares, ya que atendiendo a estos pacientes hipertensos diabéticos, teniéndolos bien controlados, haciendo sus exámenes periódicos, las remisiones necesarias,
podríamos llegar a prevenir a que si estos usuarios ya por lo menos están sufriendo de hipertensión y diabetes, que con un buen control no vayan a ser las complicaciones propias de estas enfermedades, como es una entre ellas casi la más catastrófica, que es la insuficiencia renal, donde lenta y progresivamente los riñones van a ir dejando de funcionar y llevando un montón de complicaciones al organismo. Sabemos que los riñones es un órgano fundamental encargado de toda la filtración de la sangre para sacar los desechos o toxinas que estén ya en unos niveles muy superiores a los permitidos en el organismo. Te decía que la insuficiencia renal consiste en una pérdida progresiva de la función renal. Vemos que los riñones es un órgano encargado de hacer toda la filtración de la sangre y escoger toxinas y otras sustancias nocivas para el organismo con el objetivo de eliminarlas del mismo. Cuando esta función se ve alterada, estas toxinas y otros muchos productos del metabolismo corporal se acumulan en la sangre y van dando una gran cantidad de síntomas. Igualmente te decía que si bien hay un grupo de pacientes que de forma idiopática llegan a tener insuficiencia renal, las principales causas de insuficiencia renal son las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que cuando no han sido bien controladas durante largo tiempo, paulatinamente van causando un deterioro en la microvasculatura de riñones y otras partes del organismo, siendo esta de las principales causas de la insuficiencia renal. Sí, incluso la insuficiencia renal, o cuando no está siendo controlada o aún con un tratamiento, tiene secuelas en el organismo. Lo quizá pues como los médicos o la gente que se puede ver, la apariencia física es como un color que se denomina un color terroso que va adquiriendo la piel de estos pacientes. Igualmente con muchos otros medicamentos que tienen que estar tomando como para el manejo de esta enfermedad, se pueden ir viendo rasgos físicos determinados por esta enfermedad. Dentro de nuestra función, el hospital, por ser un ente de primer nivel de atención, básicamente nosotros lo que haríamos sería lograr controlar a todos los usuarios con patologías crónicas de riesgo cardiovascular como diabetes y hipertensión, de tener un control adecuado, oportuno, con sus exámenes en forma periódica y un control óptimo para evitar, nosotros haríamos sería una prevención ya secundaria, evitar que estos usuarios de hipertensión o diabetes lleguen a la insuficiencia renal. Por eso periódicamente se hace algunos exámenes de medir la función renal con la creatinina o depuración de una sustancia que produce el organismo, que es como un indicio de qué tan bien o cómo está esa función renal. Ante cualquier deterioro de esta función renal, es obligación también de los médicos aquí en el primer nivel de atención hacer las remisiones necesarias, generalmente a medicina interna y ya en ocasiones a la misma nefrología, para que se haga una vigilancia más estricta de estos pacientes que están pudiendo llegar a tener una insuficiencia renal. A nivel doméstico, domiciliario, podríamos decir que el objetivo es de cuidado, de tener actividades de promoción de la salud. Si bien nosotros tenemos aquí los pacientes usuarios diabéticos o hipertensos que nos lleguen a insuficiencia renal, en la casa la obligación es casi con hábitos saludables, ejercicio, actividad física, una dieta balanceada y adecuada, que no lleguen a sufrir las patologías que son las precursoras de enfermedades crónicas renales. Es decir, procurar controlar que los usuarios en la casa y en sus familias no lleguen a ser ni hipertensos ni diabéticos, con hábitos saludables y también dietéticos, con actividades deportivas, en fin, y un montón de serie de eventos para mantener la población sana en su domicilio. No estas y otras muchas patologías, puede ser también en la insuficiencia renal cuando se retienen líquidos. Acordémonos que si el riñón es un órgano excretor de líquidos,
por excelencia, en la medida en que esa función excretora esté reducida, se va a ver una retención de líquidos al interior del organismo y causando edema ya de diferentes tipos y grados, desde miembros inferiores hasta todo el organismo, o incluso hasta dificultad respiratoria cuando tenemos edema o acumulación de líquido a nivel de los pulmones. Todos los hábitos, como yo te digo, ya son preveniendo las dos grandes enfermedades que son las que causan la insuficiencia renal, preveniendo, haciendo un control de la diabetes y de la hipertensión arterial. Con los hábitos, como te había dicho, hábitos saludables, tanto de ejercicio, hábitos, no consumo de tóxicos, de cigarrillo, tabaco o alcohol, tener una dieta también balanceada, de no ingresar mucho consumo de grasas, y en fin, todas las otras, el ejercicio moderado que se recomiendan de 150 minutos a la semana, es un detalle importante. Y otros hábitos saludables, que no nos lleguemos, que si no llegamos siquiera a tener hipertensión, diabetes, tenemos mucho menor riesgo de tener unas complicaciones renales de estas enfermedades. Sí, ya sabemos que las familias que tienen un paciente con insuficiencia renal y que esté sometido a diálisis es un drama familiar. Sabemos que esta es una de las enfermedades de alto costo, que tienen que estar dos o tres veces por semana en un centro de diálisis para realizar estas mismas, para que estos equipos o estas máquinas estén parcialmente cumpliendo la función que hacen los riñones. Entonces tienen que tener grandes desplazamientos y estar acompañados, ir a otros municipios, por ejemplo a Río Negro, que es donde están los centros de diálisis por acá en la zona del oriente, y esto tiene desde su punto de vista económico y familiar unos costos y unas implicaciones grandes. Igualmente sabemos que la diálisis es como algo temporal, porque la diálisis no es que vaya a aliviar la falla que hay en los riñones. Como tratamiento un poco más definitivo se propone el trasplante. Muchas, pero sabemos que también hay listas de esperas, que hay que buscar algún grado de compatibilidad. Entonces es algo como temporal, muchas familias o personas están en diálisis mientras logran encontrar un cupo y un riñón compatible, cuando el trasplante renal es una solución mucho más adecuada que la diálisis, pero igualmente continúa siendo una enfermedad muy costosa, y igualmente los trasplantados también tienen que tener un tratamiento muy estricto con muchas drogas que le impidan que ese riñón sea rechazado. No te sabría decir qué tiempo aproximado, porque no manejamos, pero sabemos que puede ser desde varios años incluso, que estén como en una lista de espera para lograr un trasplante. Entonces, durante todo este periodo, muchos usuarios están en sus dos, en sus tres diálisis semanales, hasta que puede llegar el día, pues, de su trasplante. No, yo nací en La Ceja y luego mi mamá se vino a vivir a La Unión. No, yo nada más nací allá. Y yo estuve como dos meses ahí en La Ceja y ya nos vinimos a vivir acá. Yo no me recuerdo de nada. Cuando yo llegué acá, lo que me acuerdo fue que yo estaba en fui a la guardería, ya gané el año y ya fui pasando. Desde que estuve como en preescolar, me empezó a gustar como dibujar. Y hacía dibujos y tenía un álbum. En preescolar tuve una profesora que me gustó mucho y me amañé como que, ella se amañó como que conmigo. Ya pasé a primero, una profesora que, literal, súper formalita. Luego ya en segundo me volví a tocar con ella y en tercero me tocó con tres profesoras. Y ya ahí como que uno ya empieza a saber lo que es tener varias profesoras, y tuve a Alba Lucía y a otra, y ya pasé a cuarto con la profesora Luz Mari, y ya son como seis. La que más me dificulta es español y ciencias naturales, y la que más me gusta es así como matemáticas, geometría y emprendimiento. Primero yo lo hago en borrador en la casa y lo practico un día antes. Luego ya hago el dibujo, y luego al otro día ya
al otro día ya cojo los materiales, los que sí son especiales para eso, y ahora sí lo hago con espolvoreo, y ya comienzo haciendo la parte del dibujo que me cuesta más. Yo en tercero, en preescolar, hice un dibujo, y como que me gustó, y seguí haciendo, y haciendo, y ya una prima mía ya también le empezó a gustar dibujar, y ella y yo ya dibujamos, y seguimos, y así, pero yo cuando nací como con el gusto de dibujar. El primero fue el que me regaló mi mamá, que me lo dio de la Nacional de Chocolates. Casi no me lo dejaba usar porque era un libro muy bonito y que si yo no sabía hacer las cosas bien, no me lo dejaba usar. Hasta que yo le dije, mami, pero hágale, verás que yo lo cuido bastante y yo nunca lo voy a tratar mal y así. Y mi mamá me dijo que hágale pues, pero que con mucho cuidado. Y ya empecé a hacer mis primeros dibujos de 5 años. Me quedaron con las líneas torcidas. A uno le tuve que echar quisque corrector porque le eché mucho negro. Ya otro, y me iba a ir a motilar y mi prima me regaló un cuaderno de una moto. Y ahí fue cuando empecé a hacer los dibujos así con espolvoreo. Y cuando intenté hacer mi primer ojo, que es los dibujos que a mí más me gusta hacer, es el ojo. Entonces yo ya sigo practicando eso y cuando hago un ojo, el ojo lleva mucho trabajo, así como señas de espolvoreo y delineado. Ahí con el ojo, yo es como yo practico y todo eso, que con los materiales con los que debo usar para espolvorear, los lápices especiales. Y entonces ya con ese cuaderno me empecé como a inspirar más y ya aprendí con ese cuaderno a dibujar más. Fui comprando los lápices, ahora tengo 3, pero voy a seguir comprando. Y luego pues voy a seguir comprando para empezar y hacer, porque es que cada lápiz tiene diferente punta y la diferente punta es lo que hace diferente si es claro o oscuro. Entonces, si es muy claro, podría servir así como para alrededor del centro de la bolita chiquita que trae el ojo. No sé cómo se llama. Y ya, con el otro, que el de la mitad es, por ejemplo, el 2H. El que, por ejemplo, el H2 es clarito. El 2H es el medio, que se sirve así como para la ola que es de color. Yo estoy acostumbrada pues a hacerla como gris o negra. Y ya con el esos son los 3 lápices que yo tengo. Y con el HB es uno muy oscuro, es el segundo más oscuro que hay. Ya el 8B es súper oscuro, ya parece como un negro. Entonces con el HB ya uno va empezando a hacer el delineado, a hacer las líneas que trae por acá, por alrededor donde está el dibujo. Y también da, porque si usted hace un poquito y luego le pasa el papel así, ya se espolvorea más, porque es que ese es como un lápiz como que cuando uno escribe deja como grumitos. Entonces cuando usted le pasa el papel, esos grumitos se le van a espolvorear. Porque es que ya la Félix participó en lo de Cornare, y entonces nos dijeron que podíamos hacer una canción, una escritura, así como un cuento o un dibujo. Pues, obviamente yo escogí el dibujo porque yo sé, porque a mí me gustaba dibujar. Entonces yo ya antes de un día antes me empecé a inspirar con puros dibujos del medio ambiente, porque cornar es así como plantar árboles, no deforestar. Y entonces yo ya empecé a mirar puros dibujos así de la gente, busqué en internet, y así de todos esos dibujos le agregué ese un poquito de cada dibujo, un poquito al mío. Ya otras cosas me las tuve que inventar ahí ingeniosamente, pero de resto ya uno, como ya estaba mirando los otros, uno ya tenía como la mente. Entonces para usted nunca, para que no le vaya a mal en el dibujo y que no se le vaya a olvidar lo que tenía que hacer, usted lo hacía en borrador un día antes para que no se le vaya a olvidar y recalque bien el dibujo. Y al otro no lo tiene que hacer pues tan bien, pero que sí tiene uno que tratar de hacerlo medio, porque si uno no lo va a hacer así con unas rayas todas torcidas, no, también se tiene que esmerar un poquito para hacerlo en el borrador, y luego ya al otro día ya lo tiene que hacer mejor, así bien, con las líneas bien, con el espolvoreado bien, con el coloreado bien. Primero, el cornare estaba ahí en el colegio, entonces ya nosotros nos pusieron a hacer una escritura, un dibujo o una canción. Yo escogí la del dibujo, y ahí
yo practicaba de infantil, yo estaba en la categoría de infantil y era de preescolar, o de, no, sí, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y ahí escogían uno solo. Y uno tenía que hacer el dibujo y también tenía que hacer una frase. Y luego yo ya hice el mío y el mío lo escogieron de todos los grados. Ya de ahí ya pasamos a hacerlo otra vez, pero no hacer el dibujo, sino a participar con el mismo dibujo a nivel colegial, o sea, con los otros colegios. Y yo competí con el Pío y con Juguetones y ya la Félix. Y les gané a esos tres también, era una niña, un niño y yo. Y entonces el dibujo era, en el centro del dibujo hice el medio ambiente con una línea en la mitad que fue así como una tira volando que decía yo amo el planeta, pues así, I love you y todo. Ya en una esquina hice gente plantando árboles y coloqué, esto sí se puede hacer. Y en la esquina, en la otra esquina de abajo, y coloqué, nunca cortes un árbol. En esa de acá hice los pulmones. Hice como de las venas que suben por acá, por la tráquea y todo eso por aquí. Ya eso era como un camino que llevaban hacia un árbol. Y luego ya de al lado al lado del camino hice las huellas. Y un corazón y dentro del corazón un árbol. Y ya coloqué la frase, pero no me acuerdo cuál era. Y ya cuando con ese dibujo nos tocaba participar, no cuando nos escogieron así en la escuela, sino a nivel colegial, nos tocó decir una frase. Y yo ya la dije porque mi profesora me dijo que dijera eso y que ya sí quería que le pusiera más. Yo ya, la profesora me la dijo y yo nada más le puse así como tres palabritas. Ya ahí volví a ganar. Y ya el 24 de septiembre nos llevaron al santuario. Y en el santuario nos pusieron ahí así nos pusieron a dibujar. Yo llevé todos los materiales para prevenirme y dicho y hecho nos pusieron a dibujar. Menos mal que yo ya había practicado un dibujo el día antes, así como yo les dije. Y luego allá ya lo hice. Y allá fue. Partí la hoja a la mitad. Ya en un lado hice una fábrica contaminante con puros árboles quebrados, el humo lo hice con espolvo, la fábrica la hice así como negra, hice los productores de la fábrica. Y al otro lado de la hoja hice el pulmón, que la saqué también del otro dibujo, pero que era, no llevan un camino, sino que esa era un árbol. Adentro de los pulmones, por aquí hice puros arbolitos, pinos, arbustos y flores. Y en el otro pulmón hice las venas, las arterias. Y las arterias son azules y eso representa a los ríos. En una esquina ya hice gente plantando y gente cultivando y así. Ya de ahí, ya lo dijeron, eran como de 20 niños, yo volví a ganar. Y ya ese era a nivel municipal. Ya me llevaron el 1 de noviembre, que fui hace poquito, nos llevaron a Granada. Y allá en Granada otra vez nos pusieron a dibujar, pero ese sí me habían advertido que había que dibujar. Y entonces yo llevé todos los materiales. Y entonces allá yo hice un ojo. Porque es que nunca me puede faltar el ojo, porque es lo que yo más quiero, pues, para dibujar, ya. Entonces, en el centro del ojo, pues, lo borré. El centro del ojo lo borré y le hice un árbol así cruzado. Y entonces, esa bolita chiquita que trae el ojo, es como el tronco, así como con los huequitos que tiene la madera. Y ese huequito significa, el ojo de Dios lo ve todo. Si planta un árbol, lo beneficia, te beneficiará. Y si lo cortas, se irá mal. Y ya lo empecé a decorar con puras imágenes, así con los dibujos que yo hice, le fui sacando cositas de ahí que me gustaron para hacérsela ahí. Ahí también era municipal en Granada. Y ya en la premiación, era de 10 niños, sacaban al primero y al segundo, y esa ya era la final. Y yo quedé en el segundo lugar. Y ya el primero era pura plata, en el santuario también, pero aquí en el colegial fueron un juguete
de Encelar unos Aletos. Ah, y de La Unión, ya en obra de teatro. Ganaron otros niños que también son de La Félix y estudiaban conmigo. El grado cuarto se quedó como campeón de toda La Félix y de toda La Unión. Y con los materiales tenían que ser reciclables, pero para el dibujo no, nada más los de la obra. Bueno, ahora a continuación los vamos a dejar con unos videos un poco más especializados y más profundos para que todos ustedes puedan tener una mayor información sobre estas patologías. Diálisis peritoneal automatizada. Tratamiento realizado mediante un equipo electromédico de diálisis peritoneal desarrollado por PISA para efectuar la terapia de forma automática en casa, utilizando la más alta tecnología para proporcionar al paciente una terapia dialítica cómoda, segura y eficaz. Este sistema automatizado se encuentra compuesto por máquina cicladora sistema PD Pacífica. Materiales desechables, bolsa de solución DP, tapón amarillo 1.5%, tapón verde 2.5%, tapón rojo 4.25%, 6 litros. Equipos de conexión para cicladora. Equipo estéril desechable fabricado con plásticos grado médico. El botón localizado en la parte posterior. Una vez encendido el equipo, en ese momento presione el botón Más. Enseguida presione el botón Inicio. En pantalla aparecerá el siguiente mensaje. Juego de líneas nuevo para retirarlo. Aplique Accept al 50%. Gire y retire el tapón del cambio anterior, conector azul y obturador inviolable azul, y aplique Accept al 50%. Inmediatamente conecte, girando únicamente el conector azul del juego de líneas nuevo. Un saludo muy especial para todos los televidentes del Canal 8. Les recuerdo que en los temas que tratamos anteriormente fueron los de apnea del sueño. Quiero hacerles un recorderi sobre este tema. Recuerden que es una enfermedad que ha existido toda la vida, pero que se está tratando médicamente en estos últimos 15, 20 años, porque se ha visto de la gravedad de dicha enfermedad. Y son, les comentaba que la apnea del sueño se presenta en los pacientes que roncan. Son pacientes roncadores que en sus ronquidos de pronto se quedan, hacen como una pausa. Hay que detectarlos y hay que consultar, porque la apnea del sueño es muy peligrosa. Hay que diagnosticarla, hay que tratarla para prevenir enfermedades cardiovasculares y en casos muy fuertes de apneas del sueño para prevenir la muerte súbita. Son pacientes que se acuestan bien y no amanecen, los encuentran muertos. Entonces, muy importante que en promoción y prevención consulten a estos pacientes. Ya les decía que la apnea del sueño es más frecuente en pacientes obesos, pacientes de cuello corto, pacientes que roncan, pacientes que son de pronto hipertensos y pacientes que hacen poco ejercicio. ¿Cómo se evita esto? Se evita teniendo una buena dieta para tener un peso adecuado. Los pacientes delgados roncan menos que los pacientes obesos y por ende presentan menos apnea del sueño. Y los pacientes que hacen ejercicio, y sobre todo ciertos ejercicios laríngeos, hacen que no se presente el ronquido en ellos y que no se presente esta patología, con las consecuencias que puede traer, que son las consecuencias son sobre todo cardiocerebrovasculares y, que les decía, en caso extremo, la muerte súbita, porque el paciente en sus ronquidos deja de roncar, deja de respirar y puede morir por un paro respiratorio. Entonces, mucho ojo con esta patología. Consultemos cuando vemos que nuestra esposa, que nuestro esposo, que nuestros hermanos, que nuestros hijos o nuestros abuelos están roncando y presentan de pronto esas pausas en esos ronquidos. Esta es la apnea del sueño y debemos de consultar para evitar complicaciones. Otro tema que les había tratado es el maltrato en el niño. Hoy en día el maltrato en el niño es muy común a nivel mundial. Esta mañana, escuchando noticias, me di cuenta de la muerte de un niño en Medellín, niños de 3 años, niños muy pequeños que son maltratados, que los llevan a consulta esgrimiendo o diciendo otras cosas, por que el niño nunca sufrió, que una caída,
cuando después de que el médico los examina se da cuenta que eran niños maltratados, niños ultrajados y que fueron niños violentados tanto físicamente que los mataron. El niño no aguanta tanta carga, tanto trauma físico y muere. Entonces tengamos mucho cuidado con esta enfermedad que siempre ha existido, pero más ahora en el siglo XX, y es el maltrato infantil. Sobre todo hoy en día, ahora años los hogares eran bien constituidos, eran los hogares con un papá, una mamá, sus hijos, y no había tanto maltrato. En este momento ya que los hogares, lo que es la unión familiar, se ha dañado mucho, y entonces vemos que lo que les decía la otra vez, una pareja donde dice, estoy yo con mi señora, tengo a mis hijos, los hijos de mi señora y los hijos de los dos. Entonces, muchas veces cuando no hay un vínculo afectivo como el que existe entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo, entre una madrastra o vínculos familiares, vínculos afectivos con madrastra o con el padrastro, son más difíciles y se prestan mucho para el maltrato infantil. Recordemos que el maltrato infantil es un delito, que hay que denunciarlo, y que el que se da cuenta del maltrato infantil y no lo denuncia es cómplice y le puede caer el peso de la ley por complicidad. Siempre los casos de maltrato infantil y sobre todo los de maltrato sexual o de abuso sexual son una urgencia médica. Siempre deben de consultar por urgencias y deben de ser atendidos en forma urgente y deben de reportar el caso a la policía de infancia y adolescencia o al comisario de policía para que se tomen las medidas correctivas para evitar que estos niños que están sufriendo maltrato mueran. Recordemos así brevemente que hay maltrato infantil de varios tipos. Está el maltrato infantil físico, que es donde el niño es golpeado sin razón, porque es que no hay razón para golpear a un niño. Los niños se pueden corregir, hay que corregirlos, pero en una forma muy diferente, no castigándolos. Hay forma de enseñarles, de educarlos para que el niño aprenda, pero no castigándolo. Está el maltrato psicológico, que es donde hacemos que el niño se siente inferior, que el niño se sienta, digámoslo así, minusválido afectivamente, que al niño se le enseña que él vale o sirve, mientras que sirve a los intereses de los demás, pero que es una persona que no merece el amor de los demás. Entonces son niños que no tienen una autoestima y que van a ser un caldo de cultivo para que el día de mañana sean drogadictos, sean adictos al alcohol, al juego, a la pornografía y a muchos vicios más. Está el maltrato social, que es el que le damos a los niños en la calle, el maltrato a los niños en la calle, en el trabajo, la guerrilla reclutando o los grupos armados o alzados en armas reclutando menores. Todo esto sería el maltrato social. Está el maltrato infantil por negligencia, ese sí que es común. Y miremos, analicemos un poquitico más ese maltrato por negligencia y verá que muchas veces de pronto hasta nosotros mismos estamos cometiendo negligencia con nuestros hijos o con nuestros menores. Yo he escuchado mucho aquí en el consultorio o en la calle muchos papás que dicen, no, es que yo trabajo duro para que mi hijo tenga lo que yo no tuve, para que mi hijo no carezca de todo lo que yo carecí en la infancia. Y va uno a mirar y todo lo que carecimos de pronto nosotros cuando estábamos pequeños eran cosas físicas, cosas materiales, que de pronto nos formaron, esas mismas carencias nos formaron, nos hicieron hombres y mujeres de bien y nos enseñaron a luchar para conseguir el día a día. Pero hoy en día queremos es trabajar muy duro, no dedicarles tiempo a nuestros hijos, porque estamos trabajando, estamos muy ocupados para llevarles todo lo que económicamente ellos pidan. Los estamos enseñando a que tenemos muchos deberes con ellos, o que la gente tiene muchos deberes o la sociedad tiene deberes con ellos, pero no les enseñamos obligaciones. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. En negligencia, niños con caries, ¿quién lo pensara? Un niño con caries es un niño que donde está siendo educado, pero con negligencia, porque los papás no están pendientes de ese aseo personal del niño. Un niño con mal aseo bucal, un niño que no está bien vestido, un niño que está sucio, es un niño donde los padres son negligentes porque no están respondiendo por el bienestar de este niño. Y lo peor de todo en la negligencia es el abandono total del niño. Hoy en día sí que es común esto.
el adolescente o el mayor que embaraza a un adolescente y la deja con toda esa responsabilidad de criar un hijo, o que lo tienen que criar los abuelos y los abandonan tanto emocionalmente como monetariamente, no responden por ellos. Entonces, mucho cuidado con esto. Enseñémosles a nuestros hijos a ser responsables, que cuando vayan a tener un hijo, cuando vayan a procrear, lo hagan con responsabilidad, para así evitar tanto maltrato infantil por falta de afecto en los niños. Muchas gracias. Una paciente que asiste a una unidad especializada para las diálisis nos da su testimonio. Sunsuan es una tierra fría que al frente del páramo. Vengo de una vereda que se llama Llanada Santa Clara y mi familia es muy numerosa, no que cogíamos guayabas, nísperos. Le hacíamos muchos daños a mi abuelo, muy rico. Pues Sonson es un sitio muy bueno para vivir, pues, pero me amaño más acá en La Unión. Nosotros vivimos 14 años por el municipio de Río Negro. Llego acá por una circunstancia de que mamá vivía con una señora en una finca y la señora, pues, como que entregó la finca, algo así. Y ya nos tocó venirnos a mamá y a mí para acá, para La Unión. Pues la experiencia fue muy buena. Al principio fue muy dura porque, pues, estábamos, pues, no tengo papá y mamá está conmigo acá sola. Pero llegamos a donde mis familiares y ya todo cambió. Tengo una enfermedad que se llama hidrocefalia y meningocele. Esa enfermedad me dañó los riñones. Tengo insuficiencia renal estadio 5. En este momento estoy en hemodiálisis. Llevo un año exactamente. Voy a cumplir un año. Estoy en la unidad renal que se llama Nefrouros en Vigado, Antioquia. Voy 3 veces en la semana. La diálisis es un proceso muy agotador porque es purificar la sangre y volverla a entrar a nuestro cuerpo. ¿Cómo se purifica la sangre? La sangre sale por una manguera, la purifica un filtro y vuelve y la entra otra manguera a nuestro cuerpo. Siempre es agotador, 3 veces en la semana, martes, jueves y sábado. No, y ese es mi proceso. Tengo 19 cirugías y ya, pues es como todo mi proceso. Sí, a mí me hacen hemodiálisis. Hay diálisis peritoneal y hemodiálisis. La que me hacen a mí se llama hemodiálisis. ¿Por qué hemodiálisis? Porque a mí me deben de conectar en un hospital que hay más higiene. La peritoneal es la que se hace uno con una máquina en la casa, o manual también se puede hacer en la casa, pero no, a mí me la hacen en el hospital. Sinceramente no sé, porque nunca he probado la manual, pero me dicen que es más como un poco más amable la manual que la hemodiálisis. Pero yo no me puedo hacer la manual. No me puedo hacer la manual porque, como yo orino por el ombligo, tengo una cosa que se llama cistostomía, que es que suben las paredes del ombligo, las paredes de la vejiga al ombligo. Entonces yo por ahí orino. Entonces por eso no me puedo hacer la peritoneal. No tiene que ser exactamente por prescripción médica. Debe de ser que a mí me retrocedan la cirugía. Mejor dicho, tiene que ser que a mí no me hayan roto el ombligo, porque la peritoneal ponen el catéter en el peritoneo y el peritoneo queda cerquita del ombligo, y yo con esta condición no puedo. ¿Por qué? Porque tengo más riesgo de que se infecte o el huequito de la peritoneal o el ombligo. Entonces no se puede.
Tengo una patología que se llama hidrocefalia y meningocele, como ya les comenté anteriormente. Esa patología es que el líquido de la columna se me fue al cerebro y a la cabeza, el líquido encefalorraquídeo. Y por esa patología, por ese líquido, es que me resultaron todas las patologías. Y por todas esas patologías se me dañaron los riñones, porque los riñones ya no botan las toxinas que deben de botar unos riñones normales. Mis riñones ya están demasiado deteriorados. Entonces, por eso mismo, las diálisis vienen siendo los riñones artificiales de una persona renal, de un enfermo renal. Trasplante renal, sí. Sí, tengo, pues sí, estoy como en lista para trasplante renal. Estoy esperando a ver si soy apta o no. Los bomberos dan el apoyo del transporte. ¿Cómo así transporte? Sí, nos transportan desde nuestras casas hasta el municipio de Río Negro. Y en el municipio de Río Negro nos recoge una buseta que dispuso la EPS Sabia Salud para las personas dializadas. Esa buseta nos lleva directamente hasta la unidad renal. Sí, pues yo sí quería pedirles una colaboración, a ver si de pronto me pueden colaborar con algún pasajito, porque a mi mamá le queda muy duro viajar 3 veces en la semana conmigo. A mí no me cobran pasaje, pero a ella sí le cobran los pasajes de Río Negro, de acá a Río Negro y de Río Negro acá. Entonces, si quisieras como pedirles una colaboración. Mi número de teléfono es 301-305-9997, Mónica Buitrago, o 312-611-2133, Gloria Amparo Buitrago Espina, que es mi mamá. Mi nombre es José. Bienvenidos. Le hablo aquí de la droguería Farma Unión. Para presentarles los servicios que tenemos. Tenemos servicios de venta de medicamentos éticos, productos genéricos, productos de perfumería. Tenemos un amplio surtido, tenemos buen servicio, unos precios cómodos, personal capacitado para atender a la serie de personas que lleguen. Nos enfocamos mucho en la atención a la comunidad, al servicio de la comunidad, de que se vayan bien atendidos, que vayan con un servicio excepcional. Tenemos unos productos especiales para que, con características muy excepcionales, que son el colágeno hidrolizado y el factor de transferencia. Son productos en polvo que no tienen ninguna contraindicación. Los puede tomar la persona si sufre de azúcar, de presión alta, de hipertensión, de artrosis. Ayuda mucho para el dolor y para minimizar esos problemas. También le indicamos sobre la crema New Way. Es una crema para las manchas que tenemos efectiva. Sirve para las pecas en las manos, para las manchas en las manos, para minimizar arrugas, porque su composición es muy benéfica debido a que es a base de ácido cógico y arbutina. Dos productos esenciales que son muy importantes para la salud, para el cuidado de la piel.
Invito a los televidentes con toda confianza a visitar Droguería Farma Unión para que conozca el producto colágeno, producto con niacina, producto con biotina, producto con magnesio, especialmente para el problema de osteoporosis, para fortificar los huesos. Eso es un colágeno hidrolizado. Es una vitamina muy buena. Además, trae las vitaminas del complejo B, ácido fólico y hierro. Ayuda a minimizar el problema del dolor en las rodillas, en las articulaciones, cuando hay desgaste de rodilla. Los invitamos. Ese producto ha tenido una acogida muy importante aquí en la Unión. Las personas que lo he vendido han vuelto por el producto. Quiere decir de que les ha gustado y que les ha servido. Es un precio muy cómodo. También le puedo invitar a el producto factor de transferencia. Cuando las personas utilizan mucho inhaladores de ipratropio, inhaladores de salbutamol, inhaladores de beclometasona, una serie de inhaladores que utilizan las personas debido al frío acá, ese producto factor de transferencia les da mucha energía. Eso es como para que las defensas se estabilicen y equilibren y fortifiquen un poquito cuando las defensas están caídas. Pueden venirlo a comprar con toda confianza. Es un producto excelente. La gente ha venido a la recompra por el producto debido a que ha servido mucho. También le hablo sobre la crema New Way, la crema desmanchadora. Es una crema que, como les decía, tiene a base de ácido cólico y arbutina. Unos productos especialmente para la nutrición de la piel. Minimiza las manchas, las pecas en las manos, las manchas en las manos, las va minimizando, las va quitando. Y no los invito porque de verdad son unos productos excelentes, además el amplio surtido que tenemos en los medicamentos y el buen servicio que le podemos prestar para su comodidad. Los bomberos de la Unión nos hablan del apoyo con transporte para los pacientes que están en esos tratamientos dializados. Bueno, principalmente nosotros los bomberos empezamos con un curso que es bombero voluntario y a medida de que van saliendo los cursos a nivel nacional es donde cada institución de bomberos nos va mandando a hacer el curso de nivel 1. Bueno, el curso de nivel 1 trata más que todo de todo el tema bomberil, todo es muy teórico y ya el tema de bomberos 2 es donde hacemos todas las prácticas, pues casi todo lo práctico de lo que se hace como bomberos como tal. Bueno, pues principalmente nosotros como bomberos tratamos de que esto se trate como de vocación. Segundo, de que tengamos el tiempo y las ganas de empezar a hacer esa bonita labor que nosotros hacemos como bomberos. Sí, principalmente casi que hay un curso como tal, o sea, dentro del nivel 1, de bomberos nivel 1, nosotros vemos lo que es atención prehospitalaria, en eso nos basamos más que todo, y obviamente nosotros como bomberos no solo nos capacitamos pues en el curso de nivel 1, sino que hacemos otros cursos de atención prehospitalaria, como distintos cursos pues que tengan que ver así como en accidentes de tránsito. Bueno, depende también del accidente de tránsito, porque si hay un paciente con alguna fractura, obviamente se tienen otros procedimientos para ser trasladado al centro médico. Bueno, este convenio empezó con la administración de Hugo Otero hace aproximadamente 4 años. Es un convenio que se tiene con la administración municipal, donde nosotros como bomberos damos el transporte gratuito a las personas que se les realizan las diálisis. Nosotros les hacemos el transporte los días martes, jueves y sábados, 2 veces en el día. Bueno, nosotros principalmente viajamos pues desde acá, desde la Unión hasta Río Negro. Nosotros recogemos los pacientes en las casas de cada uno. Algunos son pues personas que con muy poca discapacidad, como no son capaces de andar. Algunas otras tienen que ser cargadas por la propia familia o por nosotros los bomberos, que les colaboramos para subirse al carro y poderlos llevar hasta Río Negro. Y allá ya está uno de los familiares que espera el paciente. Pues no nos ha tocado este caso, o sea, los pacientes que hemos transportado hasta el momento, ninguno ha tenido pues como la dificultad de tener que transportarse con oxígeno. En el caso de que nos tocaría, me imagino que cada paciente debe tener un cilindro de oxígeno personal.
Pues en el momento sí, porque son pacientes que se pueden sentar. En el caso de que digamos pacientes que tengan que ser en ambulancias, sí, ya es muy diferente, porque nosotros no hacemos pues el tipo de servicios de llevarlos en ambulancias hasta otro centro médico, solo los transportamos en el carro de bomberos, en las camionetas. Bueno, algunas veces salen mareados, salen deshidratados, pero en este caso pues no nos ha tocado como en sí un caso de que tengamos que devolvernos a algún centro médico cercano a llevar al paciente pues al centro médico, pues no nos ha pasado en el momento. Entonces siempre hemos recorrido La Unión, Río Negro, La Unión. En este momento estamos transportando cuatro pacientes que se están llevando pues hasta Río Negro, y ya de Río Negro los están llevando hacia la ciudad de Medellín por temas pues de EPS, pero en el momento solo estamos transportando cuatro. Bueno, pues el costo que tiene con Bomberos no es ninguno. Bomberos hace el transporte gratuito, como le digo, pues con el convenio que tenemos con la administración, al igual que el convenio que tiene pues la administración con Bomberos es atender a emergencias 24 horas sin ningún costo adicional. Pues, o sea, en el momento que tengo así como una memoria de cuántos, hemos transportado 7, pero hay personas pues que ya han fallecido debido a las diálisis, entonces es por cupos que se van dando. Entonces, si alguno no va a seguir con las diálisis, se le da el transporte a otra persona que realmente lo necesite. Bueno, pues la recomendación es de que se hagan las diálisis seguidas, las diálisis que tengan pues programadas, porque obviamente si usted no se va a hacer las diálisis, tiene una consecuencia hacia la salud. Entonces la recomendación mía y como de Cuerpo Bomberos es de que se cuiden bastante y de que se hagan las diálisis.